Muy buenos días. Le doy la bienvenida a este espacio informativo a Matutino LF, el noticiero de Letra Fría. Hoy es miércoles 13 de octubre de 2021 y es un gusto estar con ustedes desde Avenida Independencia Nacional 1019, concretamente en la Plaza del Valle. Aquí nos ubicamos en el interior 45. Le agradezco por conectarse a esta transmisión en vivo que llega a ustedes gracias al equipo que hacemos todos en Letra Fría, en la dirección Ismael Hernández, producción Darinka Rodríguez, en la operación técnica Jocelyn Ramírez, en la edición de video Yasmín Hurtado y en el trabajo periodístico Ángeles Claustro, Esther Armenta y Vianey Martínez. También usted puede comunicarse con nosotros para establecer una comunicación directa llamándonos al 317-381-4281 o puede darse de alta en nuestra alerta noticiosa vía WhatsApp al 317-129-3958. Le recuerdo que ese número es exclusivamente para WhatsApp. Algunas personas nos han dicho que nos han marcado, pero no respondemos. No está habilitada la línea telefónica, así es que la única forma de comunicarnos a ese número que le acabo de dar es vía WhatsApp. Mándenos un mensajito y estaremos en contacto directamente. Se prevé que Pamela impacte como huracán en las costas de Sinaloa. El ciclón tropical Pamela se degradó ayer por la tarde a tormenta tropical en el Pacífico mexicano, pero se prevé que recupere fuerza de huracán antes de impactar en Sinaloa este día, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. En el comunicado, este Centro Nacional de Huracanes indicó que ayer a las 4 de la tarde, Pamela presentaba vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y se ubicaba a 385 kilómetros al suroeste de Mazatlán, Sinaloa, y a 220 kilómetros al sur-suroeste de Baja California Sur, según datos captados por una aeronave cazahuracanes de la Fuerza Aérea de ese país. El Servicio Meteorológico Nacional Mexicano pronosticó que Pamela tocaría tierra como huracán categoría 1 hoy miércoles 13 de octubre entre las 6 y las 8 de la mañana en un punto entre los municipios de Culiacán y Mazatlán, Sinaloa. Además, pronosticó que Pamela dejará rachas muy fuertes de viento y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de los estados de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Jalisco. El pronóstico para hoy en la costa sur de Jalisco es de cielos nublados, precisamente por los efectos del huracán Pamela. Marcharán en el Grullo para exigir justicia por Fátima. Fátima no murió, a Fátima la mataron. Esa es la consigna bajo la que cientos de mujeres de la región Sierra de Amula y Costa Sur se han unido para exigir justicia por la desaparición y posterior asesinato de la joven gruyense. Fátima Alejandra Barajas Vargas, el colectivo Autlán Violeta y Mujeres de El Grullo convocan a toda la población a marchar este próximo jueves 14 de octubre para pedir que el caso de Fátima no quede impune, tal y como ha ocurrido con un gran número de feminicidios en Jalisco y en el país. La marcha se realizará a las 6 de la tarde en El Grullo. El punto de encuentro para las y los asistentes será la Alameda Municipal y de ahí avanzarán por diversas calles del municipio para finalizar el recorrido en el Jardín Principal, en la Plaza de Armas Ramón Corona. Ahí se planea colocar carteles,
flores y velas para honrar la memoria de Fátima. A las y los asistentes se les pide portar en todo momento su cubrebocas y llevar algún distintivo color morado. Fátima Barajas fue reportada como desaparecida el lunes 4 de octubre en El Grullo. Lamentablemente, 5 días más tarde, la madrugada del domingo 10 de octubre, fue encontrada sin vida en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. Al grito de Fátima no murió, a Fátima la mataron, familiares y amigos de Fátima Barajas salieron a las principales calles de Autlán a pedir justicia por el feminicidio de la joven de 22 años de edad. Alrededor de las 9 de la mañana, el contingente salió del Jardín Miguel Hidalgo para recorrer la calle Hidalgo y Guadalupe Victoria. Alrededor de 30 personas de Autlán, El Grullo y Tenamaxtlán caminaron hasta regresar al punto de inicio y plantarse frente al Palacio Municipal. Ahí, autoridades municipales recibieron a los manifestantes. La síndico municipal Nelly López Mardueño y la directora del Instituto de la Mujer Autlán, Zoila Magdalena Rayas Rodríguez, así como el secretario general del Ayuntamiento, Arturo Eleuterio Vera Rodríguez, expresaron su sentir ante el asesinato de la joven originaria del Mentidero, agencia de Autlán. López Mardueño dijo a los manifestantes que el gobierno de Autlán lamenta la pérdida de la familia Barajas Vargas y se solidarizó con los allegados. Por su parte, la directora del Instituto Municipal de la Mujer Autlán, Zoila Rayas, afirmó tener las puertas abiertas de la institución para ayudar a los familiares y amigos de Fátima que así lo necesiten. Esto fue lo que dijo. Muchas mujeres desaparecidas que viven el dolor, un dolor muy grande de tener como madre esos brazos vacíos. Yo les invito a todas las mujeres que se arrimen a nuestras instituciones, al Instituto de la Mujer. Siempre hay una puerta abierta, no se callen, no acepten la violencia como normalizarla, decir que es normal que nos golpeen, es normal que nos traten. Huyan de esa violencia, sea familiar, sea de amigo, sea de novio, de tu pareja, de tu esposo. Hay que luchar por esta justicia que es, ahora es Fátima, pero es a nombre de todas las mujeres desaparecidas, de todas las mujeres asesinadas. Por su parte, el secretario general Arturo Eleuterio Vera Rodríguez expresó a nombre del presidente municipal Gustavo Salvador Robles Martínez que ponen a disposición las instituciones del municipio, así como el Sistema Integral de la Familia, el DIF, para la familia de Fátima y para cualquier persona que lo necesite. El sistema asistencial que tenemos para la familia de la joven Fátima, que sepa que va a estar a sus órdenes para poderlos asistir en este momento tan duro que están pasando. La verdad que es para todos, para toda la gente que tenga o esté pasando en una situación como esta, que sepan que hay instancias que ponemos a su disposición para que puedan atender a sus familias psicológicamente, asistencialmente. ¿Ah? Yo en lo particular tengo 2 hijas, 2 pequeñas princesas, tengo 2 hermanas y 1 hermana es de la edad de Fátima. Entonces es duro saber que estamos pues expuestos a este tipo de situaciones. Confiamos en que las autoridades puedan hacer justicia por este y todos los casos. Gracias. Entre los asistentes de la marcha se encontraba Carla Mercado, madre de la pequeña Heidi, niña que fue asesinada el pasado 15 de noviembre de 2020 en Tenamaxtlán. La señora expresó su solidaridad con los familiares de Fátima y exigió justicia para ambas. Por su parte, un amigo cercano de Fátima exigió al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y a la Fiscalía de Jalisco poner atención en este caso. Pidió justicia para que Fátima y a todas las mujeres a las que se le han quitado la vida. Sobre todo sus amigos y su familia que también estaba enterada del apoyo que tiene Fátima, se hace llamado a Enrique Alfaro y a la Fiscalía para que se haga justicia por Fátima. Todos sus amigos y familiares están pendientes y todos queremos justicia. Lamentablemente pensamos que a alguien de nuestra familia o conocido no nos va a pasar,
es muy lejano creer que le puede pasar a alguien y suceden las cosas. Y hacemos el llamado para que se haga justicia por Fátima. ¡Justicia para Fátima! ¡Justicia! ¡Justicia! Para finalizar la marcha, alrededor de las 10 de la mañana, el contingente salió rumbo al Panteón Municipal de Los Dolores, lugar en donde descansa el cuerpo de Fátima. Seguimos con el caso de Fátima y le informamos que ayer, martes 12 de octubre, Néstor tuvo su audiencia inicial, donde estaba por definirse el delito del que se le acusa y el proceso legal a seguir, después de que el 10 de octubre se convirtiera en el principal sospechoso de la desaparición y posterior asesinato de Fátima, la joven de 22 años de edad, que fue reportada como desaparecida el lunes 4 de octubre en El Grullo y quien fue encontrada sin vida la madrugada del domingo 10 de octubre en el municipio de Autlán de Navarro. La información fue difundida en rueda de prensa por el fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez. Él detalló que el joven, quien fue expareja de la mujer, está detenido por el delito de desaparición por particulares. Esto fue lo que dijo el fiscal general de Jalisco respecto al caso de Fátima Barajas. En razón de que fue detenido y puesto a disposición de esta autoridad, por el delito de desaparición por particulares, había datos que resultaron concluyentes para que el Ministerio Público tomara una decisión. Ha sido puesto a disposición del órgano jurisdiccional en razón de que se presume su activa participación en la desaparición de la joven mujer, su posterior muerte e inhumación clandestina, de tal manera que ya a disposición del juez este individuo, al parecer su expareja, y en ese sentido estaremos informando de las siguientes etapas procesales y el resultado de las. La Fiscalía estará informando de las etapas procesales del caso y lo dará a conocer mediante las ruedas de prensa. Y después de esta audiencia inicial, se vinculó a proceso a Néstor N. y también ya se le imputó una prisión preventiva que supera el año. ¿Para qué? Pues para que en este tiempo la Fiscalía lleve a cabo las investigaciones necesarias en torno al caso. Ahora nos vamos hasta el municipio costero de Cihuatlán y también Tomatlán, porque allá comerciantes afectados por el huracán Nora recibieron apoyos económicos. Esta es información de Vianey Martínez. En estos dos municipios de la costa de Jalisco, Tomatlán y Cihuatlán, 190 comerciantes recibieron 1,722,600 pesos como apoyo económico de parte de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, la SEDECO, tras el paso del huracán Nora en las costas de la entidad. En Tomatlán se benefició a 38 comerciantes con una inversión de 293,100 pesos, mientras que en Cihuatlán 152 comerciantes fueron beneficiados con una inversión de 1,429,500 pesos. Estas cifras nos dicen que cada negocio obtuvo 10,000 pesos a fondo perdido. Estas cantidades económicas fueron destinadas principalmente a los establecimientos de alimentos, abarrotes, restaurantes, tiendas de ropa, farmacias, talleres mecánicos, llanteras, autolavados, ferreterías, herrerías, carpinterías, artesanías, papelerías y diversos giros. Estos actos protocolarios de entrega de apoyos monetarios asistieron Daniel Ruiz Benavides, quien es el presidente municipal de Tomatlán, y Jorge Eliseo Chávez, alcalde de Cihuatlán, así como autoridades del gobierno de Jalisco.
La Comisaría de Seguridad Pública de Autlán detuvo a una mujer que efectuó una agresión con arma blanca. La Comisaría de Seguridad Pública atendió precisamente este martes una emergencia reportada en la zona centro de la cabecera municipal, específicamente en el perímetro del Jardín de las Montañas. En el lugar se encontraba una mujer lesionada por un arma blanca que portaba otra mujer. Inmediatamente, las autoridades intervinieron para retirarle el arma a la agresora y brindar el apoyo de atención prehospitalaria a la víctima que se encontraba herida, quien después fue trasladada a un hospital para su valoración médica. Mientras la agresora Teodora N., ahora imputada por el delito de lesiones dolosas, fue presentada y puesta a disposición de la Fiscalía del Estado para cumplimentar su investigación, pues ella provocó heridas que tardan más de 15 días en sanar y que podrían poner en peligro la vida de la otra persona. La Comisaría de Seguridad Pública trabaja de manera coordinada con las instituciones de seguridad para intervenir en las situaciones de emergencia. Y lo que pide la autoridad local es que usted reporte de inmediato cualquier hecho que podría ser constitutivo de delito y que lo haga a los números 317-38-214-00 y 317-38-210-96 o, si lo prefiere, marque al 911 emergencias. ¿Sabías que? ¿Qué? Durante el mes de noviembre, el INE realizará la Consulta Infantil y Juvenil 2021, en la que niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años podrán participar a través de Internet sobre el tema La pandemia, el cuidado del planeta y sus derechos. También habrá participación de manera presencial en las oficinas del INE y de los organismos públicos locales de cada entidad del país, así como en casillas que se instalarán en escuelas del 16 al 22 de noviembre. Conoce toda la información en INE.mx. ¿Sabías? Central Electoral. Esta noticia ha sacudido a la región. Esta madrugada, dos mujeres fueron encontradas sin vida en el municipio de Casimiro Castillo, en la costa sur del estado. Hace unas horas, en la colonia obrera en este municipio de Casimiro Castillo, los cuerpos de dos mujeres, quienes eran tía y sobrina, fueron encontrados sin vida. Este hecho ya fue confirmado por autoridades estatales y federales, sin embargo, aún se desconoce más información sobre este suceso. Letra Fría actualizará información en el transcurso del día sobre lo ocurrido en el municipio de Casimiro Castillo, que se suma a esta ola de violencia que ha sacudido a la región en la última semana. Esta noticia ha sido presumida por el gobierno federal. Aseguran que México registra reducción sostenida de la pandemia. La tercera ola de COVID-19 en México encadena una reducción sostenida de contagios a pesar del regreso a clases presenciales desde hace más de un mes. Esto lo informó ayer Hugo López-Gatell en esta conferencia de prensa. El epidemiólogo destacó que al inicio de esta semana se registró una reducción del 30% de contagios respecto a la semana anterior, lo que supone el tramo de reducción más sostenido en lo que va de la pandemia. Además, destacó que solamente una cuarta parte de las camas de hospitalización COVID están ocupadas. La Secretaría de Salud Federal reportó ayer martes 141 nuevas muertes por COVID-19 para llegar a 282.227 defunciones, además de otros 2.007 nuevos casos para un total de 3.73 millones de contagios confirmados. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud informó que posterior al regreso a clases presenciales, solo se han registrado contagios en 253 escuelas, lo que significa
el 0.25% del total, ni siquiera llega al 1%. En esta misma rueda de prensa, la titular de la Secretaría de Educación, Delfina Gómez, informó que han regresado a las aulas 16.4 millones de alumnos. De los 126 millones de habitantes de México, 66.7 millones han completado el esquema de vacunación hasta ahora. El gobierno de México dice que el objetivo es haber vacunado en octubre, al menos con una dosis, a todos los adultos del país. Por el momento, el 75% de la población mayor de 18 años de edad lleva al menos una dosis. Todos los estados del país cuentan ya con el número de vacunas necesarias para cumplir con esta meta, a excepción de Guanajuato, que las recibirá durante los próximos días. Mucho se ha hablado del síndrome post-COVID-19. Aquí le queremos informar que los especialistas en la salud, Julián Cárdenas Olorio, quien es médico neumólogo adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social, Carlos Fernando Godínez, especialista en rehabilitación de la Universidad de Guadalajara, y Emanuel Mercado, médico en rehabilitación pulmonar del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, concluyeron que la fatiga, el deterioro cognitivo y las alteraciones en la memoria son los síntomas más frecuentes del síndrome post-COVID-19. Luego de ser invitados por la Secretaría de Salud a un panel de diálogo en torno a secuelas ocasionadas por el virus SARS-CoV-2, los tres expertos concordaron que para el tratamiento de los malestares comunes del síndrome post-COVID-19 es necesario realizar ejercicios de rehabilitación para fortalecer los pulmones, los cuales son el principal punto de afectación física de estos síntomas clínicos. Sin embargo, es recomendable que cada paciente individualmente acuda a revisión particular con su médica o médico de cabecera, pues de acuerdo con los panelistas, las secuelas pulmonares posteriores al COVID-19 son muy comunes, pero dependerá de cada organismo su gravedad, así como la forma en que debe llevar la rehabilitación. Es importante para cualquier persona que haya o no atravesado por complicaciones debido a la enfermedad por COVID-19 mantener un estilo de vida saludable, hacer deporte y también comer sanamente. Hablemos de desaparecidos. Este es contenido de Perimetral, medio aliado de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. En La Chona, es en Encarnación de Díaz, como se conoce a este municipio, hay miedo por la violencia, pero familias de jóvenes desaparecidas no cesan de buscarlas. Se trata de el segundo municipio con mayor número de personas desaparecidas en la región Altos Norte de Jalisco. De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay 175 carpetas de investigación. La zona es una de las más afectadas por la violencia derivada de la delincuencia organizada y la colusión de agentes del Estado. En medio de eso, vive la familia de Estefanía Guadalupe Ahumada, de 28 años de edad, quien desapareció el 24 de marzo de este año junto con otras tres personas. La acompañaban su amiga Melba, también de La Chona, y dos jóvenes del estado de Puebla, Kevin Guerra y Juan Carlos Juárez. Alrededor de las 6:50 de la tarde del miércoles 24 de marzo, Fanny, como le llama a su familia, salió de su casa para encontrarse con Melba y otros dos jóvenes. Irían a la farmacia y volverían a casa. Eso es lo que relata Cecilia Salmerón, su madre. Al ver que Fanny no volvía, su madre marcó al teléfono celular y el número no le dio línea. Desde entonces, cuatro familias fueron obligadas a sumarse a las más de 90,000 que son víctimas de desaparición en México. De acuerdo con este Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas,
En el estado de Jalisco hay 14.301 carpetas de investigación por desaparición. Es la entidad con mayor número de personas desaparecidas en todo el país. En la región Altos Norte hay 758 carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía del Estado de Jalisco, y en el municipio de Lagos de Moreno, que tiene la mayor cantidad, hay 393 carpetas. De las 175 carpetas por desaparición en Encarnación de Díaz, 148 son de hombres y 27 son de mujeres de entre 20 y 29 años de edad. Y ayer trascendió una noticia que sacudió a colectivos, a ciudadanos y afectados por la presa El Zapotillo, porque Conagua construyó esta presa El Zapotillo con errores hidráulicos, y esto fue lo que se dijo por Perimetral en Alianza de Medios. Del análisis de expertos en represas a la propuesta de la Comisión Nacional del Agua sobre la presa Zapotillo, se resuelven dos cosas importantes. El megaproyecto está construido con profundos errores hidráulicos en un punto del Río Verde que es inviable por su geología. Aún así, si la presa se llena a no más de 46 metros de altura, se logra abastecer la demanda de 3 metros cúbicos por segundo a Guadalajara. Quien expuso el análisis fue el ingeniero Jorge Acosta, experto en presas y quien precisamente ya se ha encargado de otros embalses. Lo que propone la Conagua son obras complementarias. Acosta expuso el martes por la mañana, acompañado de representantes de las comunidades, cómo debían ser esos ajustes. Por ejemplo, un vertedero para que por gravedad controlada bajen los flujos de agua, con puertas no para manejo electrónico, sino para manejo humano y básicamente para cerrar el paso del agua. Seguir sellando las laderas, pues la región donde se inyectó el concreto es material conocido como tepetate, que es altamente deslizante. Las fallas técnicas de construcción categorizan al proyecto como una presa atípica, pues se hizo en una zona geológicamente inviable, como lo señala el ingeniero Acosta. Él calcula que las obras de reacondicionamiento llevarían más de un año. En Autlán existe Vica Manos Latinas, una tienda que promueve productos artesanales elaborados por alrededor de 60 productores de la región Costa Sur, cuyo objetivo es contribuir tanto a la economía regional como al cuidado ambiental. Cuenta con 6 categorías con más de 500 tipos de productos, desde higiene y belleza, accesorios personales y de casa, abarrotes, textiles y cuidado ambiental. Conócenos visitando nuestras redes sociales, catálogos en línea y en tienda en físico en Benito Juárez número 149, letra A, en Autlán. Vica, tu tienda de valor e impulso al comercio artesanal y ambiental. Tenemos buenas noticias. El Senado de la República aprobó garantizar el derecho de las mujeres a amamantar en espacios públicos a través de la reforma al artículo 9 de la Ley Federal para la Prevención y Eliminación de la Discriminación, a fin de proteger el derecho a la salud de las mujeres que están en un proceso de lactancia. Por unanimidad de 98 votos, se avaló en sus términos la minuta que envió la Cámara de Diputados para considerar como un acto discriminatorio prohibir, limitar o restringir el derecho de las mujeres a amamantar en espacios públicos. El dictamen aprobado destaca que amamantar en espacios públicos ha sido un acto estigmatizado a lo largo de la historia.
lo que atenta contra la dignidad de las mujeres y vulnera los derechos de los infantes a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López, puntualizó que el Estado mexicano está obligado a promover y proteger la lactancia materna como un derecho para las madres, hijas e hijos, ya que mejora el desarrollo infantil y genera beneficios nutrimentales, reduce la desnutrición y los problemas de salud posteriores. La senadora Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, cuestionó cómo la exposición del cuerpo, mientras se considere como una mercancía, tiene gran tolerancia. Sin embargo, lamentó que cuando cumple el cuerpo, la función natural es criticado y hasta se acosa a las mujeres por la falta de educación y tolerancia. Esta fue su declaración. Quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué un acto tan generoso y tan natural como amamantar un bebé es un acto que es sujeto y objeto de discriminación y de humillación? Porque miren, todas y todas en algún momento hemos sido testigos cómo una mujer decide amamantar a su bebé en público. Y este acto, que repito, es generoso, es amoroso y es un acto tan bonito, es objeto de críticas, de gritos, de humillaciones. ¿Por qué no nos hemos preguntado cómo se permite que esto pase en nuestra sociedad? Porque esta sociedad en la que vivimos es una sociedad sumamente contradictoria. Miren, por un lado, hipersexualiza el cuerpo de la mujer, nos cosifica. Y cuando el cuerpo de una mujer es utilizado como un mecanismo para vender productos y servicios, como un mecanismo y un producto a la venta, donde se muestra prácticamente todo el cuerpo, ahí nadie dice nada. Hay una gran tolerancia a la exposición del cuerpo mientras que este sea mercancía. Pero cuando el cuerpo cumple una función tan natural y cotidiana como amamantar a un bebé, ahí sí se critica, ahí sí se humilla, ahí sí se acosa a las madres. Por eso les comparto que vamos a votar a favor de este dictamen. Esto es parte de la lucha que estamos haciendo en Movimiento Ciudadano para construir un México más justo, más igualitario, un México que no tenga estigmas en contra de las mujeres, un México que nos ayude a construir una sociedad en donde toda mujer pueda ser plena y pueda vivir su vida sin la carga social. Y por supuesto, porque queremos que nuestras niñas y nuestros niños tengan todos sus derechos garantizados. Es cuanto. En otras noticias, realizaron movilizaciones en el Día de la Resistencia Indígena. En el 529 aniversario del Día de la Resistencia Indígena, habitantes de Michoacán, Oaxaca y Guerrero se manifestaron mediante bloqueos, marchas y bailes prehispánicos para reivindicar sus demandas de autodeterminación de los pueblos étnicos, rechazar la nueva invasión que representan los megaproyectos privados y de gobierno y defender su derecho a comercializar sus productos sin tener que huir de la policía. Habitantes de las cuatro regiones purépechas de Michoacán bloquearon cinco tramos de otras tantas carreteras federales para exigir reformas legislativas que les garanticen su autodeterminación y presupuesto directo que los ayuntamientos dejan unilateralmente y nunca llegan a las tenencias. Otra solicitud es la reforma a la Constitución Estatal que reconozca el sistema ancestral de seguridad, que son las rondas comunitarias, equivalente a las policías, pero todos son del mismo pueblo, no perciben salarios y son responsables de la seguridad. En Oaxaca, indígenas de varias etnias bloquearon las vías del ferrocarril transísmico en las localidades Rincón Viejo y Mogoñe Viejo, en los municipios de Petapa, respectivamente. Además, de Donají y Palomares, en Matías Romero, informó Carlos Torres Beas, dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, junto con otras organizaciones. De este modo, rechazaron la construcción del tren transísmico y proyectos eólicos en esta zona. Consideraron que los megaproyectos representan una nueva invasión, porque están siendo impuestos en las comunidades indígenas mediante la fuerza.
En Acapulco, Guerrero, integrantes del grupo de danza prehispánica La Huira efectuaron sus tradicionales bailes con una demanda central: que las autoridades municipales no retiren a los artesanos indígenas de las zonas donde venden sus productos, según dijo Romualdo Vázquez, presidente de la Reunión de Indígenas Radicados en Acapulco, Asociación Civil. Ahora le tenemos información sobre la Cámara de Diputados. Ya instalaron la Comisión de Cultura y Cinematografía. Y adivine a quién le tocó esta comisión. Le tocó al diputado federal del Distrito Electoral 18, José Guadalupe Fletes Araiza. Fue ayer martes cuando el diputado federal Carlos Francisco Ortiz Tejeda, de la bancada de Morena, presidente de la comisión, declaró formalmente instalada la Comisión de Cultura y Cinematografía, correspondiente a la 65 legislatura del Congreso de la Unión. Durante las intervenciones de los diputados por grupos parlamentarios, José Guadalupe Fletes Araiza, diputado federal del Distrito Electoral 18 de Jalisco, de la bancada del PRI, mencionó que la preservación, el rescate, la conservación, promoción y difusión de todas las expresiones culturales, artísticas y cinematográficas deben ser una política pública fundamental y prioritaria para garantizar, respetar, proteger y asegurar los derechos culturales de las y los mexicanos para que participen y se involucren de manera activa y creativa. Fletes Araiza en su participación destacó que dentro de sus funciones como presidente municipal del municipio de Tuxcacuesco, impulsó la promoción y difusión de la cultura y las artes, en específico de la literatura, escritura y narrativa en los habitantes de este municipio rulfiano. Además destacó que la obra de la Ruta Cultural Juan Rulfo se logró con la suma de voluntades de diversos actores políticos. El diputado federal del Distrito 18 de Jalisco invitó a los integrantes de esta comisión a trabajar en equipo para que el país se pueda consolidar de una manera más constante proyectos, gestiones y alianzas que hagan realidad la gran posibilidad de alternativa económica y crecimiento integral para las y los mexicanos. El diputado federal, además de ser secretario de esta comisión, es integrante de las comisiones de infraestructura y de la de economía, comercio y competitividad. Son las 9 de la mañana con 43 minutos y llegamos al final de esta emisión de Matutino LF. Le agradezco mucho por estar con nosotros, por informarse en Letra Fría. Le recomiendo que siga nuestros contenidos y que si aún no se registra en nuestra alerta noticiosa, hágalo, es muy fácil y recibiría de manera rápida y gratuita las noticias en su WhatsApp.